Ahí está. Ahí tienen. La sumatoria de los números en posiciones pares. Bien, esta es la llamada a la función en forma rápida, o sea, en forma directa. Entonces, ¿qué va a devolver? ¿Qué va a sumar? 8 más 10, 18. Entonces, la sumatoria en la opción número 6, la sumatoria de las posiciones pares es 18, es lo que devuelve la función. Ahí tienen dos formas. La rato era guardo en una variable, después la variable la muestro. Esta forma es más directa. Pongo el nombre, pongo, digo, directamente lo que me devuelve la función lo muestro en el escribir, ¿sí? Y es más, mucho más práctico. ¿Sí? Pueden usar cualquiera de las dos. Las dos son válidas. Vamos a la opción número 7. Bien. Vamos a hacer la opción número 7. Si ya nos queda la. Mostrar, dice la cantidad de números pares dentro del vector. Mostrar la cantidad de números pares dentro del vector. ¿Cuántos números pares ven en el vector acá? 1, 2. Entonces la cantidad es 2. Entonces me tiene. Voy a crear una función. ¿Sí? Bueno, lo voy a crear un poquito más abajo. Una función contar. Esa no está en la hojita. Lo vamos a crear acá. Función contar qué. Contar. Mostrar la cantidad. O sea, tengo que contar primero antes de mostrar. La cantidad de números pares dentro del vector. Este par no. Este par sí, ya tengo uno. Este par no. Este par sí, tengo dos. Entonces la cuenta es dos. Por eso contar pares. O sea, solo números pares. Necesito tener el vector y el n. ¿Qué me va a devolver el contador? ¿Un número entero o no? Porque la cuenta puede devolver 1, 2, o 3, 5, 8, depende de lo que tenga el vector. ¿Sí? A ver. Bien. Esto del anterior, yo voy a copiar esta parte. Sí, para ahorrarme de escribir. Y ahí está. Bien, vamos a la parte de inicio. Fin y fin de la función. Hay que contar, entonces ahora yo necesito, por lógica, primero tener un contador. El contador lo voy a iniciar en 0. Para ahí, ¿desde dónde va el contador? Desde 1 hasta lo que vale n. Hasta lo que vale 1, hasta lo que vale n a 0. ¿Qué quiere decir? Que me va a recorrer desde el primer elemento hasta el último. Fin del para. Bien, ¿qué van a hacer acá? Hay que contar ahora, pero hay que contar. Yo sé, obvio, si yo pongo el contador acá, lo incremento el contador, esto me va a contar todos los números, ¿no? O sin pregunta nada, pero acuérdense, ¿cómo tiene? ¿Qué tengo que contar? Solamente los que sean pares. Entonces, hacemos lo mismo como el de la sumatoria. Primero voy a preguntar si un elemento HDI es par, para que sea par, yo sé que el módulo con 2 es igual a 0. Entonces, recién lo vengo y lo cuento, ¿o no? Fin del sí. ¿Te entiende? Pregunto, digamos, si ese elemento es par y recién lo cuento. Si es par, lo cuento. Si no, no. Bien. Y acá, como yo ya sé que en el contador está guardado el resultado, bien, devuelvo a la función el contador. Bien, ¿qué variable usamos? Obvio, de tipo entero, el contador, bueno, de la cantidad, el i también de tipo entero. ¿Se entiende? Esto es lo nuevo que agregué. ¿Sí? Eso con esto. O sea, condicioné primero, como ya veníamos haciendo en lo anterior. Bien, entonces vamos a llamar acá a la función contar pares. ¿Sí? ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo hacemos? ¿De forma directa o indirecta? Hacer otra indirecta, directa, ahora vamos a hacer una indirecta. Creo una variable primero. Resultado de la función contar. Contar impar. Bien, le asigno qué. Obvio, llamamos la función que está acá. ¿Qué le paso como parámetro? Obvio, el vector y el n. Bien, luego ¿qué hacemos? Escribir. Luego del escribir, ¿qué vamos a hacer? La cantidad es la cantidad de
impares es ¿qué? Resultado de la función contar impar. Sí, esta variable. Acá estamos haciendo la llamada de la función y ahí está. Y ahí está. Bien, tenemos dos formas. Ahora, si ustedes quieren hacer la directa, esto no va acá. Se ahorran de escribir una variable y tranquilamente lo ponen aquí. Bien, es prácticamente lo mismo con el anterior, ¿o no? Entonces, podemos dejar eso. Bien, cualquiera de las dos. Ustedes eligen la anterior o esa, ¿sí? Como a ustedes más les guste. Dejemos esta, así nos ahorramos de una variable. La opción número 8, ¿qué me dice? Salir. Entonces hay que mostrar un mensaje nada más. Fin del programa. O cualquier cosa, digamos, que diga un mensaje de salida. ¿Sí? Vamos a cerrar el segundo. El segundo va de otro modo, ¿no? Bien, según. Bien, acá van a poner escribir. ¿Escribir qué? Acá lo que van a poner es escribir opción no válida. ¿Sí? Porque estamos hablando de la opción o no. Bien, esto lo vamos a correr un cachito para allá. Ahí está. Bien, este es repetir, el grande, este es repetir. ¿Dónde, cuándo va a terminar? ¿Sería a pedido del operador o con condición de terminalidad? ¿Alguna de las opciones me está dando una condición de salida o no? Y sí, el A8 o no, él quiere salir. Cuando la opción 8, el usuario quiere salir. Bien, cuando la opción 8 quiere salir, entonces yo sé que este repetir, ¿cuándo va a terminar? ¿Hasta qué? Hasta que la opción que me ingresó el usuario, o sea, la variable que está acá, sea igual a 8. Bien, y ahí se termina el algoritmo. ¿Sí? Ahí está el principal. Bueno, a poner acá, ¿qué variables tenemos? De tipo en... Obvio, tenemos el vector. ¿Este vector quién es? El vector h. ¿Enteros quiénes son? El n, porque la cantidad. Empezamos a analizar. ¿Opción de qué tipo es? Numérica. Entonces vamos a poner opción. Ahora, si la opción fuera carácter, seguro va a ver carácter A, B, C, D, ¿sí? Bueno, si es que fuera, ¿no? En este caso es numérica, por eso es de tipo entero. Si en el parcial le dice que es A, B, C, D, entonces ustedes cambian en el menú. Van, se cambian acá, van a poner carácter. ¿Sí? Y acá opción va a ser, otra sentencia va a ser carácter, ¿sí? ¿Se entiende eso? Ahora empezamos a analizar la opción. En la opción número 1, el h y el n ya lo tengo. El h y el n también lo tengo. El h y el n también lo tengo. Pos, de tipo entero, porque me da la posición donde quiere insertar. Acá, en esta sumatoria impar, ¿dónde estoy guardando? ¿En esta variable o no? RFSI. ¿De qué tipo es? ¿Está calculando la sumatoria de impares o no? Y la suma de números. Y como la sumatoria de impares, yo sé que es real. Entonces RFCI es de tipo real porque está acumulando valores reales. ¿Sí? Solamente los valores reales impares. En el otro punto yo no usé variable o no, en el 6. No hay ninguna variable, por eso directamente se muestra lo que devuelve la función. En el 7 tampoco usamos variable, entonces me ahorré dos variables. Bien, acá está, opción ya lo tengo y se termina el algoritmo. Ahí como queda el algoritmo principal. Y ahí la tienen. Bien. Bueno, practiquen algo así más o menos. Sí, seguro el parcial le va a dar que sean caracteres. La opción que sea de tipo carácter. O sea, bueno, seguro le va a dar. En vez de 1 va a ser A. La otra va a ser B. Y así van a ir cambiando, ¿sí? Depende si le da el parcial así. En este caso nuestro menú era numérico. Bien, y tienen más o menos para que practiquen. Bien. Bueno, nos vemos en el próximo video. Sí, espero les haya servido y practiquen. ¿Sí? Nos vemos.